Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien. En esta ocasión les traigo un video de Minecraft donde les presentaré información básica o todo lo que deben de saber sobre las name tags. Todo eso que deben de saber es para qué sirve, en qué se usa, cómo usarlo, qué ocupo para usarlo, dónde encontrarlo, etc. Les estaré trayendo esta información para que al rato no anden con cara de que no sé usarlas y así. Bueno, a las name tags les voy a decir etiquetas para no andar con chingaderas de que me equivoco. Ya ven que suelo vocalizar un poco mal porque es medio complicado pues estar comentando, ustedes saben. Pero bueno, estaré haciendo lo mejor y aquí empieza el tutorial pues. Aquí tengo dos etiquetas especiales que ahorita voy a usar. Pero primeramente quiero decirles que las name tags o etiquetas había dicho, cabrón. Suelen verse así, son como etiquetas de ropa. Y para usarlas ocupamos un yunque, ponerlas y pues elegir un nombre que queremos ponerle. Las etiquetas se le suelen poner a los mobs. ¿Qué son mobs? Son monstruos. Ya sea creepers, slimes, calacas, todo eso, arañas. Se le pone a un animal también, como por ejemplo en este caso mis animalitos son los cerdos y las ovejas que estarán de prueba. A ese cerdo yo le puse un nombre yo. Y ahorita estoy volviendo a poner el nombre que tenía Jep y un bajo porque es una etiqueta especial que ya había mostrado en un video anterior. Aquí abajo les dejaré el video para que estén pasando a ese video y no se pierdan de nada. Bueno, tengo dos etiquetas especiales en mi inventario, las cuales les quiero enseñar. Una de ellas es Jep y la otra es Dinnerbone. Estas etiquetas especiales hacen que los animales o mobs tengan un aspecto chistoso o muy curioso. Por ejemplo, a este cerdo, si le pongo la etiqueta Dinnerbone, se voltea de cabeza, es muy cabrón y así va a estar caminando, se ve bien curiosillo. Muy pendejo, la verdad. Los mobs se ven más imbéciles. La etiqueta Jep es únicamente para las ovejas, repito, para las ovejas. Y hace que tengan un efecto arcoíris así muy chingón y que estén en la pinche discoteca loca. Pero bueno, aquí voy a poner un mob, como ya les dije, es un monstruo. En mi caso voy a poner un slime. No, eso no, eso es un slime. Es un, que diga, un creeper. Sí, un creeper, ok. Como ustedes saben, o se habrán dado cuenta, si haces un transcurso de 20 bloques de diferencia, o te alejas a 20 bloques de diferencia de un mob, este mob desaparece. En este caso, por ejemplo, aquí ven que se acaba de desaparecer. Pero si ponemos de nuevo el mob y a este pinche monstruo le ponemos un nombre, el que sea, no ocupa ser a fuerzas Jep, le ponemos un nombre y nos alejamos esos 20 bloques de diferencia y volvemos, vamos a ver que este creeper va a seguir aquí esperándonos. Como ven, no les estoy echando mentiras. Vean, vean, aquí sigue esperándonos. Ay, qué bonito, cabrón. Verga, güey. Esto te voy a matar. Bueno, otra cosa que quiero decirles es que para tener o poder ponerle el nombre a una etiqueta ocupan un nivel mínimo de experiencia de 5 niveles. Sí, de 5 niveles. Aquí como estoy en creativo pues no se ve. Pero sí es lo mínimo que ocupas para ponerle nombre a la etiqueta. Otra cosa curiosa y que nadie sabe o muy pocos es que si tienes una name tag y se la quieres poner un aldeano, el cabrón no se deja porque abre el pinche inventario, como ven aquí. Nope, 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 nope. Verga, güey, chupa. Pinche sin nombre, cabrón. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo chingados le hiciste para ponerle el nombre de suscriptor a este aldeano? Simple. Eso nomás se puede en creativo, puesto que aquí nomás encuentran los huevos. Lo pones en tu yunque, el huevo. Sonó feo. Pones el huevo en el yunque y le pones el nombre que quieras. En este caso estamos poniendo a Brian. Se lo vamos a poner aquí al ladito para que no esté solo. Oh, te va a hacer compañía al Brian, cabrón. Y pues como ven sale un aldeano bien guapo. Ah, no se crean, está horrible, güey. No, güey, pinche feo. Bueno, este sería el fin del tutorial. Sería todo. Son aspectos básicos que ustedes deben de saber. Espero les haya gustado este video. Ya saben, compartir, darle like y compartirlo con sus amigos. No sean codos, cabrones. Hasta pronto. Bye.